Oh. <laughs> una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Yo soy Carlos Aguirre, director de esta institución, y te doy la más cordial bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Quiero antes de iniciar con nuestro tema, agradecer a don Gutiérrez Garcés, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos brinda para la realización de este programa. Sin duda, sin su apoyo, no estaríamos aquí. Y también agradecer, ¿por qué no?, a la gente de DGS TV que por su esfuerzo, su trabajo y sobre todo su compromiso para con nosotros no sería posible llevar a cabo este programa. A cada uno de ellos nuestro agradecimiento de nueva cuenta. Y pues bueno, sin más recordarás nuestro eslogan. este TV, te ve aprendiendo y hoy vamos a aprender un tema que creo que vale la pena que lo tengas presente tal y como lo vamos a mencionar. Pues bueno, seguramente tú en alguna ocasión le has dicho a tus padres Qué injusto eres. Me castigaste y no debías. Oye, qué injusto es el maestro. Porque resulta que hice tal cosa y me castigó de esta manera. Sí, todos los días te enfrentas de una manera constante y reiterada al tema de la justicia. Y la justicia hoy en día desafortunadamente tiende a ser muy, muy, muy... Manejada, muy utilizada, pero a veces, déjame decirte, que poco consistente a la hora de entender qué es la justicia. Sin, sin duda, muchos chicos de tu edad constantemente, cuando les pregunto, me dicen, quisieran que la gente fuera justa. Pero, ¿qué es la justicia? Y pues bueno, primero, déjame decirte que la justicia viene de una palabra del latín, que se dice justicia. Y en esta justicia, déjame decirte que encierra un valor muy interesante que sería dar a cada quien lo que le corresponde o merece. La justicia, hay un factor que creo que tengas muy en cuenta, va enfocada de dos cosas, de la responsabilidad y sobre todo de la seguridad y estabilidad de una sociedad. Sin justicia, una sociedad puede caer en un caos. Sin justicia, si no le damos a cada quien lo que se merece, claro que generamos desorden en ese sentido. Y quiero ponerte un ejemplo muy simple para ir ent entendiendo este primer concepto. Te ha pasado que el maestro te dice, para mañana tal tarea, y tú no cumpliste. Muchas veces algunos dicen, oiga profesor, se la traigo la próxima semana. Y el profesor te dice, OK, me la traes, pero vas a tener un punto menos de la calificación de ese trabajo. Y muchos chicos de repente dicen, no, oiga, profesor, ¿cómo es posible? Eh, no sea malo, écheme la mano, etcétera. La justicia sí es a cada quien lo que le corresponde. Es decir, en este ejemplo, la evaluación no puede ser la misma. ¿Por qué razón? Porque en justicia hubo alguien que quiso cumplir con el tiempo y con la forma. Y llevó su trabajo. Hay otro que no cumple ni en tiempo ni en la forma y pide una nueva oportunidad. En este caso, el maestro que ejerce esta justicia tiene todo el derecho de hacer una evaluación distinta. ¿Por qué razón? Porque uno cumple y el otro descumple en ese sentido. Y pues bueno, además de esto, hay que tener en cuenta algo. Y aquí es donde empezamos a tener un serio problema. La justicia siempre va a implicar derechos y obligaciones. Y a veces solamente nos quedamos con los derechos y no con las obligaciones. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces no le has dicho a tus papás, oye, ¿me das permiso de ir a una fiesta? ¿Me das permiso de ir a la casa de tal amigo? ¿O me das permiso de salir con algunos compañeros? Y resulta... Que no has hecho tu cuarto, no colaboras en los quehaceres de la casa, si te piden algo lo haces a regañadientes. La pregunta sería: ¿sería justo dejarte ir a algo que pides cuando no has cumplido con una obligación de casa? Lo más justo es que fuera que no. Pero muchas veces tus papás lo que hacen es: ok, vas a poder ir a tal fiesta, pero realiza tal cosa. O cuántas veces dentro de las labores de la casa, a lo mejor tú eres el responsable de barrer, o a lo mejor tú eres el responsable de levantar la mesa, y no lo hiciste por varios días, pero eso sí, llega el domingo y dice, oigan, ¿me pueden dar dinero para ir con mis amigos porque vamos a ir a jugar un partido de foot? La pregunta sería, ¿es justo en ese contexto? Y claro, la justicia tiene que tener una aplicación y esta aplicación tiene que ser de carácter responsable. Por eso muchas veces tus padres, tus maestros, van a procurar que sea lo más justo que se pueda siempre la toma de decisiones. Ahora bien, tenemos la obligación de acatar esa justicia. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú de repente le dijiste a tus papás que ibas a hacer la tarea, con un compañero. Y de repente se te hizo fácil, en vez de irte a hacer la tarea con el compañero, te fuiste a la plaza comercial al cine. Y resulta que te cachan. Hoy. La pregunta es, ¿cuál crees que sea en justicia lo que te mereces? Y seguramente va a ser un correctivo. Y a veces uno piensa, que injustos no me lo merecía, o no debió ser tal o cual castigo. Pues no. Resulta que la justicia como hace un momento lo dijimos, es dar a cada quien lo que se merece o lo que le corresponde. En este caso, si tú mientes, es justo que en justicia tengas a bien una corrección. Porque además déjame, déjame decirte un elemento importante. La justicia siempre va a buscar el orden y el beneficio de la sociedad. La justicia cuando se aplica de manera inadecuada, lo único que va a generar es caos, desorden y que una sociedad esté a disgusto en ese sentido. Es por eso que tienes que pensar que cuando tus padres en este contexto apliquen la justicia para corregirte, piensa que te están haciendo un gran bien en ese contexto. Ahora bien, a ti también te toca aplicar la justicia. Y tú dirás, a mi edad, sí, claro. ¿Qué pasa cuando de repente había el trabajo entre compañeros que entregar y solamente trabajaron dos? Muchas veces estos compañeros te dicen, oye, yo ya hice el trabajo, pero ahora tú encárgate de imprimirlo y engargolarlo. Eso es parte también de la justicia. Es decir, tenemos que aprender a ser justos, porque la justicia además es una virtud en ese contexto. Y solo se adquiere esta virtud en la medida en que se tiene el concepto claro, pero también en que se aplica de manera adecuada. ¿Cuántas veces no has escuchado la mentira de alguien y has tenido a bien tomar una determinación de decirle a esa persona, tal vez ya no voy a confiar de la misma manera en ti, pero aún así sigo conviviendo contigo? Esa puede ser una actitud justa. Y quiero cerrar. La cápsula del día de hoy con una historia que creo que te va a ilustrar bastante. Fíjate que todos seguramente habrán escuchado del rey Salomón, y Salomón se caracterizaba por ser sabio, pero además por ser justo. Salomón, siendo rey, llegan frente a él dos señoras que reclamaban el mismo derecho de un hijo, de un pequeño. Salomón escuchó a las dos mujeres. Salomón fue viendo los puntos de vista de cada una y ambas pedían lo mismo, el niño para ellas. Salomón de una manera sabia reflexiona y dice, ok, como ustedes no son capaces, le dice a las mujeres, de ponerse de acuerdo, lo que voy a hacer es partir al niño a la mitad y a cada una le daré un pedazo. Una de ellas empezó a llorar. Y le dijo, no, señor, no lo hagas. Mejor que el niño se quede completo con la otra. Y la otra mujer lo que atinó fue a decir en el mismo tiempo, no importa, sí, que lo dividan, que lo partan, que cada quien tenga su pedazo de hijo. Salomón al escuchar esto, dio, obviamente, el menor a aquella mujer que había renunciado a ese hijo. Y a la otra la mandó a encarcelar por querer tener un hijo de la manera como lo, había, como lo había querido tener. La justicia, recuerda, es dar a cada a quien lo que corresponde y se merece. Seamos justos, la justicia es una virtud. Te invito a que en estos próximos meses apliques la justicia, siempre con bondad, con rectitud, pero sobre todo con responsabilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.